Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a otro live de escritores mexicanos independientes. Hoy nuevamente tenemos a nuevos escritores, nuevos MCs que vienen a presentarse con ustedes, a platicarles un poco de sus libros, de su proceso creativo, pero sobre todo a compartirles su talento, parte de sus obras. Y hoy nos acompañan Ani Priego, Arturo, Javier y Yuri Mendoza. ¿Cómo están? Yo soy Ayari Velázquez, soy editora de EMSHI y pues hoy los voy a estar acompañando. Vamos a empezar, si les parece bien, con Ani Priego. Ani, sí, por favor, te puedes presentar, platícanos un poquito de ti, por qué escribes y ya después nos puedes compartir un texto que tengas por ahí, ¿te parece bien? Sí, creo que sí, te ¿Sale? acepto. Bueno, pues mi nombre es Ani Priego. Yo escribo como un medio de catarsis. Brevemente sobre mí, hace 3 años estuve viviendo en Alemania. Trabajé como niñera y yo intenté de todo para quedarme allá, pero se me complicaron mucho las cosas. Fue un proceso emocionalmente muy duro. Yo creo que pasé por una cuestión. Más allá de los meses de invierno, es muy complicado. Nosotros no estamos acostumbrados a que no salga la luz por muchos meses, ¿no? Está muy nublado y es difícil, o sea, sí pegan las emociones. Entonces, al regresar a México, yo necesitaba transformar esa experiencia negativa en algo positivo, por lo cual, pues escribí este libro. Se llama Opus Alquímico y precisamente el nombre viene de la transformación del espíritu. En el pasado, los alquimistas buscaban la piedra filosofal, que todo lo que tocaba se convertía en oro. Más tarde, el psicólogo Carl Gustav Jung agarró este concepto y lo transformó a algo de psicología. Entonces, así él nos habló de las tres fases por las que pasa el espíritu de un humano en esta catarsis, desde los momentos más oscuros hasta alcanzar una iluminación y convertirse en algo más. Así que de esto va este libro. Su género es terror psicológico con ciencia ficción. De ahí viene la portada, que a ratito en la siguiente ronda les explico un poquito más. Muy bien. Y bueno, pues voy a proceder a compartirles el texto, si está bien. Sí, está muy bien. Oye, Ani, nada más, compártenos. Tú estuviste en el último de nuestros eventos presenciales. ¿Cómo Sí. te pareció? ¿Cómo te la pasaste? Ah, pues me la pasé muy bien. Pues es una comunidad muy padre, creo, de escritores. Y el lugar me gustó mucho también, ahí en el Tártaro. Es un lugar muy padre, muy alternativo. Y estuvo muy bonito porque algunos compartieron cuentos, algunos compartieron poesía. Yo compartí un fragmento de esta historia. Entonces, se me hizo muy padre la comunidad. Entonces. Ah, pues muchas gracias por acompañarnos, Ani. Gracias por tus palabras. Entonces, ahora sí, léenos un poco de tu obra, por favor. Sí, claro que sí. Este es el capítulo 10 que se titula Tinta Negra. Y dice, jueves por la tarde, Jürgen, que es el padre de la familia donde la protagonista trabaja de niñera, ya que le presté mis experiencias. Entonces dice, jueves por la tarde, Jürgen se ha quedado en casa a hacer home office y ha liberado a Julie más temprano de lo usual. Lo peor sucede, quedarse sola con sus pensamientos. Ojalá las oraciones fueran respondidas tan rápidamente como un hechizo o como un pedido de McDonald's. Si así fuera, ya habría dejado de tener miedo por las noches. Ya tendría claro cómo permanecer en este país y Laszlo, como su ligue, Laszlo mostraría más interés. Pareciera mentira que él no le hable con más frecuencia cuando Julie fue lo mejor de su verano. Líneas caóticas se dibujan a sí mismas sobre el papel. Sus manos poseídas por el desenfreno queman en una mezcla de tristeza y furia. El mismo diario donde escribió sobre su cita con él se llena de tinta que se corre con el agua de sus lágrimas. Garabatea con fuerza el borroso dibujo de esa mujer entre la lluvia, escurriéndole los ojos en tinta negra hasta la esclerótica. Vierte ahí su miedo y su silencio. Todo lo siente con intensidad en un mundo que reprueba la intensidad. Por un momento se tira a la cama pensando en saltar de algún puente, ya sea hacia el río Danubio o el Meno, o por lo menos hacia la autobahn, autopista más cercana. Toma sus audífonos y sale a caminar. Sobre el puente vial observa los autos pasar. Sube sus pies a la parte inferior del barandal, pero no puede hacerlo. Cuando vuelve a casa se encuentra con Tamara.
Tamara es la madre de esta familia, que ha llegado temprano también y ha comprado unas plantas nuevas en el jardín. Tobías corre de un lado a otro con una cubeta y una palita llena de arena. Tobías es el niño que ella cuida. Tamara saluda a Julie con una sonrisa, está de buen humor, y le informa que el cumpleaños de Tobías es el sábado para que aparte la fecha. Ya, Julie, du bist eingeladen. Sí, Julie, estás invitada, le dice el niño con dulzura. Danke, Tobias. Das ist süß. Gracias, Tobias, eso es dulce, le responde Julie con una sonrisa. Conmovida y con ganas de seguir llorando, tras haber esperado toda la tarde que Laszlo le mandara un mensaje sin éxito. Guck mal, Schatz, wie schmutzig du bist, dice Tamara señalando con ternura la suciedad del pequeño. Julie, hilfst du mir? Julie, ¿me ayudas?, le pregunta. Pues ya va oscureciendo y la hora de su siesta se aproxima. Ella asiente y sube con Tobias al cuarto de baño. Cuando Julie sumerge su mano en la bañera para tallar su pancita con jabón, se acuerda de los querubines de alabastro del balneario Gellert en Budapest, donde estuvo el mes de mayo, un viaje antes de su encuentro con Laszlo. Du bist ein Engel, Tobias. Eres un ángel, Tobias, le hace cosquillas. De pronto, alguien apaga el interruptor y se quedan a oscuras. La mano de Tobias se posa aprensiva al brazo de ella, y su frágil voz se quiebra y dice, Julie, ich habe Angst. Julie, tengo miedo. Algo arranca a Julie fuera de su cuerpo y siente hundirse al fondo del agua oscura. Aterrado, Tobias grita. Su pequeño brazo se ancla al cuerpo inmóvil de su niñera como ramas de un pantano. El alma, ahogada y desnuda, lucha por volver a la superficie, como queriendo revestirse con su carne. Tobias, bache, Tobias, ich bin hier. Tobias, espera, Tobias, aquí estoy. Dice desde un lugar lejano, pero la lengua no se mueve. Después, como si una cinta de película vieja saltara descompuesta una imagen atroz, Julie observa una espalda femenina y herida, desde la que cuelga una melena infinita y oscura, coronada por un halo violeta alrededor del cual orbitan pequeñas lunas. Los brazos de la desconocida sostienen a Tobías con un instinto maternal que contrasta con el terror que nace en Julie al ver aquella escena. Sus dedos yacen adormecidos sobre el interruptor de luz, insistentes, pero sin fuerza para empujarlo. La oscuridad la aplasta y ella, como una víctima paralizada por su agresor, se da por vencida, hasta que, desde una vista imposible y panorámica, como fuera de sí, vislumbra dos ventanas abriéndose hacia la tenue claridad azul. Y pues, este es el capítulo 10. Ok, pues suena muy interesante, está padre que mezcles los idiomas. Es muy interesante que también puedas como plasmar tus experiencias dentro de tu personaje, que creo que todos hacemos eso, ¿no? Claro. Entonces, pues muchas gracias, Ani. Ahorita regresamos contigo para que puedas leer un poquito más. Vamos ahora con Javier. Javier, que su seudónimo es El Gorrión Pasajero. Hace ratito nos comentaba que estaba desde Tijuana. Javier, bienvenido. Pues igual que Ani, si nos haces favor de presentarte y contarnos por qué escribes y pues compartirnos un poco de tu obra. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto, la primera vez que participo y un gusto saludarlos desde Tijuana. Hace un chorro de frío acá. Y pues escribo de todo un poquito. Ahora mismo escribo una novela de suspenso, se llama La Monacuata, y tengo ya 8 libros terminados. La mayor parte de ellos son de poemas. Y ahora pues les voy a compartir uno de los poemas, ¿no? La mayor parte de lo que escribo son poemas, poesías, versos, y en esta ocasión les quiero compartir uno de mis poemas del nuevo álbum. Se llama Memorias Perdidas, este nuevo álbum, y el poema se titula Quédate conmigo. Ok, ¿te escuchan? Voy a pintar los cielos. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Sí, quédate conmigo. Voy a pintar los cielos color de rosa pastel, las nubes y las gotas de lluvias de tan deliciosa miel. Tapizaré el suelo de pétalos de rosas para que en tu andar no se lastimen las plantas de tus pies. Tomaré todo el carbón producido por la hoguera. Escribiré para escribir nuestra historia y esta no tenga fin.
Le echaré mecánica al tándem que tengo en la cochera para viajar por el mundo y disfrutar de los paisajes a vueltas de ruedas. Haré el mejor hechizo que haya existido en todos los tiempos para que el amor nunca envejezca en nuestros corazones. Amarraré firmemente con raíces fuertes mi bastón al suelo para que te sostengas de él si algún día soy el primero de los dos en irse al cielo. Tú serás en mi vida como la reina en mi juego de ajedrez y te pondré aquellas melodías que te inciten a amarme como la primera vez. Tú me dirás que me amas por la forma loca con la que siempre te procuro y besarás mis labios mirando tiernamente mi faz y tocando todo mi cuerpo al desnudo. Mis mejores años, sin duda alguna, serán por siempre al lado tuyo, aunque nuestras cataratas se aferren a opacar el iris de nuestros ojos. Y no dejaré que pintes de negro las bellísimas canas que sin duda alguna te asentarán muy bien. Es que me gustará verlas cómo se camuflean con el algodón del cojín donde descansará nuestra sien. Buscaré la pócima perfecta para que nuestras vidas no sean tan aburridas. Escalaremos montañas y así cortar un pedazo de nubes de algodón de azúcar. Te ofreceré mis fuertes piernas por si ya no puedes caminar más y mis brazos de Hércules que no te dejarán desmayar. Mientras tanto, quédate conmigo a disfrutar de esto que le llamamos vida. Ayúdame a grabar momentos extraordinarios en nuestras memorias vividas. Pintemos los desiertos de flora y fauna que el humano llama extinguida. Demos una oportunidad de amarnos sin hacer daño a las otras vidas. Quédate para pintar corazones. Quédate. Yo inventaré las razones. Quédate conmigo. Qué Algo largo, bonito. ¿verdad? No, está muy bien, está muy bello. A ver, tienes voz de poeta. Sí, ¿verdad? Sí, la mayor parte, bueno, escribo también algo de protestas entre, pero pues la mayor parte, ¿no? Va enfocada y quiero aclarar algo que la mayor no, sino porque hay gente que me cuenta sus historias y pues las trato de transformar en un poema. Y hay un libro que se llama, que también está a medias, ahorita estoy en ello, se llama Lo que el viento deshoja. En ese libro estoy tratando de plasmar las historias como me las cuenta la gente. Entonces, ahí sí, ya no armo. Oh, no, se ha ido. Okay. Ya saben que luego hay problemas técnicos, el internet no es perfecto. Entonces, vamos a continuar en lo que Javier regresa del bucle en el que se encuentra. Y pues bueno, Hola, ahora creo que sí que ya volviste, pero se perdí. corta un poquito. Bueno, entonces vamos a continuar Hola, hola. con Yuri. Yuri Mendoza, bienvenida. Pues lo mismo que tus compañeros, si te presentas, platícanos un poquito de ti y nos compartes parte de tu obra, por Aló, favor. aló. Claro que sí, bueno, pues muy buenas tardes a todos, tardes, noches, es un gusto estar aquí, es un gusto saludarlos, aunque sea de forma virtual. Y bueno, pues ahorita que escuchaba a Ani, decía que qué curiosidad y qué cosas de la vida, porque mi libro también es de viaje, yo también estuve viviendo en el extranjero. Y entonces le escuchaba y decía, híjole, parece que son como historias paralelas, claro, cada una con sus detalles en perspectiva, pero bueno, mi libro, se los muestro, es este, mi libro se titula, ahí está, ahí lo ve mejor, La La viajera. viajera, sí, ahí está, creo que ahí, sí, ahí se ve, ¿no? Ahí está, Sí, se La ve bien. viajera, y precisamente también va de un año que estuve viviendo en Dublín. Yo me fui a vivir un año a Irlanda y mi base de cierta manera fue Dublín, pero estuve viajando durante todo ese año.
Y bueno, muchos podrían pensar que Dublín está de moda porque te vas a perfeccionar el inglés, pero en realidad la causa de irme a vivir al extranjero fue por una situación muy personal. Yo estaba en depresión, toqué fondo por diferentes razones. Mi abuela, que fue como mi segunda madre, falleció. Yo soy corredora, maratonista y triatleta, y entonces tuve una cirugía de rodilla en 2018. Y bueno, pues fueron como muchas cosas en un mismo momento que de pronto pues yo sentí que se me fueron muchas cosas y caí en un estado emocional pues muy complicado, que por eso decidí irme a viajar. No la historia rosa que, insisto, muchos pensarían de me voy al extranjero a vivir de turista. No fue mi caso. Y bueno, ¿por qué escribo? Porque de profesión soy comunicóloga, me encanta escribir y para mí, como también compartí Ani, es una manera de hacer catarsis, pero además es una manera de pues justo desahogarte contigo mismo y al final un medio de expresión, ¿no? Entonces, durante todo este año que estuve viviendo en el extranjero, estuve escribiendo a todos lados, siempre cargo una libreta, y entonces eso fue en 2019, de 2019 a 2020 estuve realizando ese viaje. Regreso justo en pandemia, que es también algo peculiar que pasa en mi historia. En 2020, en marzo 2020, me tengo que regresar a horas de quedarme varada en Atenas, en Grecia. Literal, alcancé a salir porque ese mismo día cerraron fronteras. Fue cuando empezaron a cerrar fronteras en todos los países. Y yo no sabía que iban a cerrar Grecia, pero me lo presentía. Es como mucho la intuición. Entonces, bueno, el punto del libro es la forma son los viajes, se titula La Viajera, ya les compartía, la forma es el viaje, pero el fondo es un libro más que de viajes, que me gustaría también enfatizar, no es una guía turística, si bien doy recomendaciones, hablo de los lugares que visité, lo que a mí me pareció un debes de conocerlo o algo, sabes que mejor no pierdas tanto tiempo aquí. Si bien hablo de esas cosas, no es una guía turística, es más bien un libro de motivación, de inspiración, donde busco compartir mi historia de manera muy genuina, muy honesta, porque no es una novela como tal, sino es una historia basada en hechos reales. Todos los nombres que vas a encontrar en el libro, todo lo que cuento en el libro, en realidad pasó, en realidad. En realidad son personas que existimos, que gracias a Dios seguimos viviendo, todos seguimos afortunadamente en este mundo aún con el tema de la pandemia. Entonces, el mensaje o mi mensaje es mucho el tema de los sueños también. Yo me considero una soñadora inquebrantable, alguien muy positiva que cree que cualquier cosa que tú te propongas de verdad lo puedes lograr si te propones en serio el hacerlo, pero lo más importante si trazas un plan de acción. Entonces, de todo eso y más hablo en el libro, es más este tema de la transformación personal que yo buscaba y que a su vez te comparto. Entonces, digo, ya para concluir, la forma son los viajes, pero el fondo es crecimiento personal, transformación personal, el poder de los sueños, el encontrar el cómo sí y el luchar por eso que quieres. El no ya lo tenemos, pero siempre el intentar cómo sí lograr lo que queremos es lo que hace la gran diferencia. Y bueno, eso matizado de diferentes lugares que te menciono, de los que te hablo, y sobre todo también algo muy importante, para mí un valor de verdad relevante es la amistad. Entonces, en todos estos viajes siempre me encuentro o con gente que conocí hace años o con amigos que fui haciendo en el camino. Entonces, también hablo mucho del lazo de la fraternidad y bueno, de eso va el libro. Me gustaría leerles pues ahora un pedacito. Yo creo que como tal todo el capítulo completo no, pero les voy a leer un extracto. De hecho, cada libro, mi libro trae códigos QR, donde pueden, aquí está, ahí me corté, creo que ya volví, donde pueden tener acceso a galerías de fotos, a videos y conocer estas personas de las que hablo. También siempre al final de cada capítulo van una parte de recomendaciones, por ejemplo, déjenme les muestro, por ejemplo aquí, cada capítulo siempre termina así, con la parte de un listado, esto de acá, los bullets, recomendaciones y un código QR. Y ahora sí, va el párrafo. Este capítulo es el número 12, son 26, este es el 12, el título es Una inusual tarde de sol en el famoso anillo de Kerry, que es la parte norte de Irlanda, una zona muy bonita de paisajes. Y bueno, inicia así. Eran los últimos días de noviembre, el año llegaba a su fin. Y de alguna manera, yo no había planeado una visita al anillo de Kerry, en Irlanda. Recuerdo vagamente que lo había comentado con algunas compañeras de la escuela. Bárbara, mi mejor amiga, ya había hecho esa excursión con Yuto, otro amigo japonés. Por lo tanto, ellos ya no eran opción para hacer la ruta juntos. Sin embargo, me dieron algunas valiosas recomendaciones para tener un gran viaje. Por ejemplo, sugirieron que rentara un coche para recorrer la zona a la que calificaron como maravillosa. En una excursión tipo road trip para disfrutar las maravillosas vistas e ir a mi propio ritmo. Eso fue durante junio, así que había dejado pasar
muchas semanas y meses sin tomarlo en serio o ponerlo en mi agenda para hacer todos los arreglos pertinentes. Eso sucede cuando dejas las cosas a la deriva, sin ponerles una fecha concreta. Llegó octubre y comencé a tratar de organizar la salida con Jenny, una amiga del Salvador, y Ariana, de Suiza. La idea de alquilar un auto les parecía buena e incluso ellas se ofrecían a conducir, pero su agenda estaba saturada, así que todo era pura palabrería. Pasaba el tiempo y la idea de llevar a cabo ese viaje se veía bastante lejana, pero ya me conocen. No soy el tipo de mujer que se queda con las ganas de algo, así que hice todo lo posible por concretar mi visita al Anillo de Kerry. En Irlanda, planificar un viaje es complicado, porque el clima puede jugarte malas pasadas y siempre es impredecible. Por esas fechas llovía muchísimo, y quizá visitar Ring of Kerry no era la mejor opción, dado que suele ser una salida más tipo road trip, donde vas disfrutando los paisajes. Si la lluvia se lo proponía, podrían arruinarte el recorrido porque sencillamente no podrías ver ni hacer nada. Es más, ni siquiera caminar por la zona. Pero yo no me daba por vencida e insistí en mi búsqueda sobre la mejor opción para ir un fin de semana en el que podría quedarme en la ciudad de Killarney, además de recorrer el pueblo de Adair y la península de Dingle, que tiene unos paisajes maravillosos. Me la pasaba haciendo un continuo seguimiento de las predicciones meteorológicas, pues de ello dependía que reservara ese tour. Y ya que además se trata de un recorrido poco frecuente que no sale todos los fines de semana. Así estuve varias semanas buscando la mínima oportunidad para contratarlo porque no quería quedarme sin verlo. Sin embargo, conforme avanzaban los días, mis esperanzas se diluían porque el clima empeoraba, las lluvias eran más intensas y también era cada vez más probable que tuviéramos poca o ninguna luz del día para el viaje. El panorama era tan desalentador que incluso se acercaban las fechas en las que ya ni siquiera las agencias de tour ofrecían ese viaje. En suma, yo estaba enloqueciendo. Después de hacer ese riguroso seguimiento de las condiciones climáticas, tomé mi decisión. Elegí cierto fin de semana para ir al Anillo de Kerry y luego de ello me mentalicé de la forma más positiva que pude, tratando de atraer la mejor energía para realizar ese viaje y despejando cualquier idea negativa de mi cabeza. Total, en el peor de los casos, podría aprovechar la salida para desconectarme de mi rutina y conocer otros lugares. El capítulo sigue, pero no quiero robar más tiempo de mis compañeros. Este es un pedacito de este capítulo, el número 12, y bueno, de eso va mi libro. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Yuri. Suena muy interesante. Y eso de los códigos QR está padrísimo. Se vuelve ya sí, más la verdad interactivo, es que... ¿no? Me han comentado mucho y de hecho esa fue la intención, es un plus, en realidad es un plus porque les digo, yo creo que gran parte de esta forma genuina de hacerlo es que todos existimos, no hay un solo nombre inventado y en los códigos QR justo puedes conocer a las personas, videos, galerías y bueno, más sorpresitas por ahí. Entonces muchísimas gracias y muy interesante también las obras de nuestros compañeros, gracias. Muchas gracias a ti, Yuri, ahorita regresamos contigo en la segunda ronda, ¿va? Pero gracias. Ahora vamos con Arturo Hernández. Bienvenido. También si te puedes presentar, nos cuentas un poquito de ti, de qué nos vas a leer, y pues bienvenido, Arturo. Te escuchamos. Muy bien, hola a todos. Bueno, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo en vivo o en la repetición. Es un gusto leer para ustedes el día de hoy y escuchar a mis compañeros, pues más. Lo importante creo yo que es que la gente conozca un poco de nosotros, como bien dicen, y las historias. En mi caso, pues bueno, yo en realidad empecé tratando de escribir una película, un guión, de hecho, después lo adapté para novela y ya de ahí me seguí con, digamos que, con la literatura más de lleno. Saqué mi segundo libro en el 2018, el cual es este que tengo acá, que se llama Estación Kimura. Y pues bueno, me ha ido bastante bien, he tenido la oportunidad de hacer cosas que, bueno, no estaban así como que en el plan, como ir a leer a varias partes, presentarlo en bastantes lugares que, pues bueno, nuestro trabajo creo yo es precisamente con los lectores y bueno, me han dado una oportunidad y bueno, les agradezco a los que me siguen ahí en la página, en mi página de escritor. Y pues bueno, ya le hemos seguido durante ya prácticamente, ¿qué será? Del 2014 que publiqué mi primera novela. Y pues bueno, ahorita en el 2000,
ya 22. La intención era terminar el libro nuevo, pero tuve ahí unos pequeños atrasos y va a salir en el 2023. Y pues bueno, para ahora sí, como quien dice, va a irnos a lo que escribo. En mi caso, pues ya no escribo tanto, soy más de narrativa, pero al estar trabajando con un colectivo que se llama De Carniverso, me estuve ahora así como quien dice compartiendo eventos poéticos y yo llegaba con algunos cuentos de mi autoría. Y entonces empecé a escribir algunas historias para estos eventos porque eran de paz y eran sobre los derechos humanos y algunos otros diversos. Y pues bueno, tenía que cambiar un poco mi manera de escoger un tema, ya que mis novelas son prácticamente de suspenso, son algo violentas y bueno, me invitaban a eventos de la paz y era como que yo llegaba ahí con mis historias algo violentas, digo, nada fuera de lo normal en cuanto a este género. Y pues bueno, me empecé a escribir otro tipo de temas. Ya en este año estoy terminando lo que será mi tercer lanzamiento, así como quien dice oficial, que se va a llamar Las Horas Egoístas. Y si bien no es una continuación de este canal de Estación Kimura, que son 24 historias entre poesía y textos narrativos, pues bueno, acá creo que va más hacia personajes que no tendrían cabida en el primero, que era más, digamos, enfocado en algo incluso hasta social, ya que hablaba más sobre la realidad y los problemas sociales. Quizá ahorita le lea algo de pero bueno, para empezar y continuar con el ciclo, pues bueno, le voy a leer uno que se llama Si no fuera suficiente. Este texto para mí es muy especial porque, bueno, yo soy fan de la lucha libre y, bueno, creo que todos los deportistas, después de que habló una compañera, vienen las lesiones, vienen el paso de los años y, bueno, siempre queda el cómo nuestros grandes ídolos, aún y a pesar de la edad, quieren regresar, ¿no? Este va dedicado a todos ellos y, bueno, espero que les guste. Casi por casualidad ha regresado ese sentimiento atado al dolor de no poder ver más allá de tus logros que el tiempo ha convertido en una colección de recuerdos cuando regresas a casa y ya nada se mueve. Añora los días de gloria enmarcados en fotografías que decoran una vida llena de inagotables eventos en los que caminabas delante de las luces y eras fuerte. Admirado en cada arena que pisabas, en las que todos esperaban corear tu nombre hasta quedarse sin voz. Ese era el éxito para los que sueñan y la pesadilla interminable para los que solo esperan. O eso pensabas hace unos años. Ahora lo único que importa es regresar, aun y con la espalda destrozada, la muy poca agilidad y fuerza que te queda, sin necesidad alguna de ensombrecer tu legado y lleno de heridas que pierdes la cuenta de solo pensar en ellas. Es oficial. Has vuelto como prometiste no hacerlo. Confirmas que no te equivocaste y el público no te ha olvidado. Tu nombre aparece en lo alto de la cartelera una vez más, pero algo falta. La gente lo pide y tú sabes qué es. En medio de los golpes llegas sin mucho aire a realizar ese movimiento, aquel que hace que los asistentes celebren como si se tratara de su propio triunfo, ese con el que derrotaste reyes, guerreros y todo lo que te pusieran en el camino. Sientes que naces de nuevo y a tu edad no es para menos. La gran ovación lo confirma. Tu leyenda sigue viva y después de ese último combate, mucho más, aunque tú ya no lo estés. Ay, pues muchas Muy gracias. padre. Sí, Gracias. está muy padre. Muchas Gracias. gracias, Arturo. Y también me llama la atención la forma en la que está impreso tu libro. ¿Nos lo puedes enseñar otra vez? Ah, claro. Bueno, cortita la explicación, es un boleto de metro, porque son 24 historias y prácticamente son 24 personajes distintos. Creo que cuando nos subimos a un camión, a un avión, a un colectivo, pues vamos sentados con 24 personas que tienen una historia muy profunda y todo, creo que todas las personas tenemos algo que contar, y bueno, eso quise plasmar en Estación Kimura, Está padrísimo. Gracias. Está muy padre el diseño de tu libro. Ok, Gracias. pues si quieren vamos, nos alcanza para dar otra ronda. Okay. Entonces aquí me gustaría que hiciéramos dos cosas para que también tomen su tiempo, porque ya nos queda la mitad.
por ejemplo, Ani, vamos a empezar contigo de nuevo. Platícanos cómo es, hace ratito nos decías, pues yo escribo en las mañanas, ¿no? ¿Cómo es su proceso creativo? Y ya después nos comparten otro texto. Sí. Empezamos contigo, Ani. Sí, pues sí, cuando tengo el cerebro más fresco, la verdad es por las mañanas. No puedo decir que sean todas. pues ahora sí que pues no hay mucha ciencia. Simplemente, pues, hacerme un café, abrir la computadora, poner música. Me gusta muchísimo escuchar música ambiental. Me gusta mucho un artista que se llama Mount Shrin, que es música ambiental, pero no como esta música alegre, sino es todo lo contrario. Es como una música muy oscura, porque la mayoría de mis historias están repletas como de misterio. Entonces, me ayuda mucho a meterme. Y algo que me gusta mucho es una frase de García Márquez, que dice que escribir es el estado humano más parecido a la levitación. Y la verdad es cierto, cuando te metes tanto así, que ya nada más las letras es un recurso, pero tú estás en la historia con el personaje, lo estás viendo como una película en tu cabeza, creo que ahí sabes que estás haciéndolo bien como escritor. Y pues lo importante es que primero saques las ideas y ya más adelante en el proceso de corrección pues regreses a refinar ortografía, coherencia en la historia, etcétera. Pero creo que lo más bonito es ese momento. Sí. Ay. Ok. Perdón, como que me quedé un poco callada. Ok, Ani, suena muy bien. Entonces, ¿nos puedes, por favor, compartir otro pedacito de tu obra ya para pasar después con Javier de nuevo, por favor? Sí, claro que sí. Con mucho gusto les voy a compartir el capítulo 73, que son dos páginas. Este, pues, es esa parte de terror psicológico. Julie, la protagonista, al estar en constante búsqueda de quedarse de forma permanente en Alemania, se ve envuelta en una gran depresión y en muchísima preocupación, además, mucha ansiedad que la lleva a tener episodios de parálisis del sueño muy fuertes y también estas experiencias como lo son los viajes astrales, ¿no? Entonces, de aquí viene mucho lo que es el terror psicológico. Y bueno, les voy a compartir. Este capítulo se llama El Sol Negro. Y dice, la luz violeta entra por la ventana. El espíritu de Julia despierta y comienza a vibrar desde la punta de los pies hasta la cabeza. Sale de su cuerpo, luminosa como un arco iris. Con la habilidad de un poltergeist, mueve la sábana hasta dejar sus propios ojos cubiertos como un cadáver. Se deja flotar hasta el techo, lo traspasa, pisó 1, 2 y 3 hasta el tejado. Cristo viene como ladrón en la noche, escucha un susurro en el viento, donde ella flota, movida por él mismo como una cometa. El cielo está cerrado, levanta sus manos, ya no están, ahora son solamente un miembro fantasma, así como el resto de su cuerpo. Se ha convertido en nube, ella junto con otras, forman un inmenso telón que esconde algo ruidoso en su interior. Un sonido colosal, similar al movimiento de las placas tectónicas. Baja la mirada hacia el bosque. Divisa una figura oscura moviéndose entre los árboles. Podría ser un ladrón, podría ser Cristo. Se siente sola, muy sola aquí arriba. ¿Dónde está el dulce hogar que él le prometió? Su ser aún tiene memoria de lo que alguna vez fue. Le arde el recuerdo de sus ojos, en espera de lágrimas que no vendrán. ¿Cómo aliviar ahora este dolor? Por sorpresa, sale una primera gota de su nuevo cuerpo gaseoso. Ahora líquida, siente caerse al vacío, hacia los bosques. Toca la tierra, mas al mismo tiempo sigue en el cielo. División del ser. Expulsa otra gota. Esta vez cae en la inusual copa de un árbol talada en forma de crucifijo. La siguiente cae sobre el pecho amaderado del Cristo artificial. Desciende suavemente por su cuerpo clavado en la cruz. Así, sobre el resto de las copas talladas religiosamente. Desecha en lágrimas, abandona del todo su figura celestial para convertirse totalmente en agua. Cada caída le resulta dolorosa. Dolor al chocar contra el piso, ardor contra los cristos puntiagudos. La figura oscura corre entre los árboles. Con arrebato cae sobre su impermeable negro. Con fuerza de voluntad, se rebela contra la inercia y cambia de dirección hacia el rostro, deseosa de conocer su identidad. Finalmente lo ve y no le queda duda alguna. Los ojos misericordiosos,
La nariz afilada y los labios delgados le indican que es su padre celestial, su padre hecho hombre. Padre, llévame a casa, le ruega mientras diminuta, rodea sus labios y se hace una con su saliva. Cristo la bebe. Ella se desliza por el esófago, llena el estómago, su dulce interior se vuelve amargo y sus rosadas vísceras, negras, oscuras, se expanden como una viscosa tela, cuyos brillos son constelaciones gloriosas y estrellas huérfanas. Su corazón se altera. El latido asciende a un ruido insoportable para sus propios oídos. Sufre un desmayo. Abre los ojos. Su ser forma un parte del telón de nubes. Gradualmente el viento se levanta. Un huracán viene desde el sur. Pronto arrasa con el bosque devoto. El cielo se infecta de astillas y miembros del cuerpo de Cristo. Después clama, y cielo despejado. La clara noche deja ver el gigante Saturno, antes escondido entre nubes. Se ha acercado tanto a la Tierra que altera su magnetismo, haciéndola temblar. La luz se tiñe de violeta. El sol está muerto. Escucha un murmullo femenino en el viento. Nunca más veremos la luz del amanecer. Es ella, piensa. Sus ojos se mueven inquietos durante el sueño REM. Observa. Tu morada se encuentra destruida. Tu cuerpo sepultado en el sótano por los mismos bienes que alguna vez te suministraron tibieza y amparo. La boca falla en su intento por liberar un grito. Los músculos tensos se sienten verdaderamente aplastados por las tres plantas de la enorme casa. El cuerpo no le responde. Moverse le es imposible. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Ani. Está padrísimo. Pues bueno, voy a hacer un pequeño comercial ahora. Como algunos de nuestros autores saben, y bueno, de nuestros seguidores, de nuestros MCs, tenemos una aplicación que pueden encontrar disponible para Apple y también para Android, es Escritores Mexicanos Independientes, por ahí están viendo en sus pantallas. Funciona como si fuera un Instagram para escritores, está muy padre, pueden crear su usuario y compartir ya sea sus pensamientos, fragmentos de sus libros, incluso también pueden ahí poner fotografías de los libros, dónde podemos comprarlos, y pues también les hago la invitación a ustedes, chicos, a posicionar con nosotros quienes ya tienen libro en nuestra librería digital de Escritores Mexicanos Independientes. Nos gustaría mucho que formaran parte también de nuestro equipo. Y pues también aprovechando, por favor, ayúdenos en la campaña de Ludar. Es una campaña de fondeo para que él pueda publicar su libro. Ya nos falta muy poquito. Pueden donar 15 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 200 pesos, lo que a ustedes les acomode donar para que Ludar pueda publicar su libro a través del fondeo. Pero bueno, terminado este comercial, pues me gustaría ahora preguntarle a Javier, si quieren, ahora vamos a responder todos esto que les planteaba del proceso creativo. Entonces, si gustan, vamos a responder primero la pregunta y ya después retomamos las lecturas ya para hacer el cierre, ¿sale? Entonces, okay. Javier, ¿me puedes platicar de tu proceso creativo, por fin? Yo no tengo horario. Ay, no te escuchamos, Javier. Como que se apagó tu micrófono. Perdón. Yo no tengo horario para escribir. A veces me levanto en la madrugada, a veces por las noches o en el trabajo. Cuando estoy en el trabajo, a veces estoy escribiendo. Tengo mis ratos libres y me pongo a escribir. Me encanta. Digo, creo que estoy de acuerdo con lo que comentan. Para mí me sirve muchísimo, es como una terapia. Creo que me desahogo y creo que sufro menos de desamor y de todas esas cosas. Creo que me limpio y que estoy muy, muy tranquilo y ayuda, ¿no? Ayuda muy bien. Ahora les quiero compartir algo de la novela de la Mona Cuata, un fragmento, espero les guste. El primer capítulo, Embrujo. Son las 12 de la medianoche. Hay un joven de tez negra y con pelo muy hermoso de orcacuco corriendo descalzo por el campo lleno de maleza y zarzas que rompen los tejidos de la piel dejando huellas llenas de sangre. Conforme va corriendo, se va quitando todas sus prendas de vestir, exponiendo aún más al desnudo la piel. Corrió durante más de una hora mientras la madrugada era muy oscura y fría. Pasaba barrancos llenos de espinas y carnizuelos y cubatos que reventaban las plantas de sus pies. Pero su mente estaba trastornada y su cuerpo adormecido
pues no sentía cansancio ni de los espinos mientras el canto de los grillos y el maullido de los coyotes se adueñaba de la noche. Al perder la mente, perdió la noción de todo. Cuando paró de correr, empezó a gatear bajo los arbustos y mogotes de zarzas. Se dejó las rodillas peladas por el roce de las piedras y sus manos sucias llenas de cicatrices. De pronto paró y se sentó. Como si fuese el efecto de alguna droga que afectara su conciencia y se volviera un loco. Abrazó sus piernas mientras alucinando, miraba para todos los lados y así estuvo un buen rato hasta que el sueño lo venció. Se quedó dormido entre las hojas secas que habían tiradas en el suelo. Una serpiente negra pasaba sobre él, de él, y olfateaba ese olor a azufre que desprendía un cuerpo tirado en el suelo que pareciera no tuviera vida. Arturo no sabía cuánto tiempo llevaba dormido. Al despertarse y encontrarse en esa situación, sintió tanto miedo que le empezaron a dar fuertes escalofríos. Miró a su alrededor, pero la pesadez de la noche oscura no le permitía ver nada. Se encontraba rodeado de zarzas bajo un mogote y sentado sobre hojas secas a tales horas de la madrugada. La ausencia de la luna fragmentada hacía aún más la pesadez de sus miedos. Empezó a buscar la manera de salir mientras sentía ardor en sus manos y sus rodillas. Buscó su ropa para vestirse, pero se percató que no había alguna prenda cerca de él, que se encontraba desnudo por completo. Sus miedos se agigantaban al ver que se le hacía muy difícil la salida. Entonces empezó a navegar entre las zarzas y a atravesar y tratar de encontrar la salida. Al fin pudo salir, pero se encontraba consternado y despavorido que no podía hacia dónde deambular. Su cuerpo parecía como si un gato lo hubiese aruñado. Con todos y sus moretones empezó a andar, pero en su caminar se topó con un pastizal pesado y muy alto. Entonces decidió retornar a donde inició. Emprendió otro nuevo camino. Caminó 10 metros, pero se topó con un enorme barranco que atentaba contra su vida y nuevamente volvió al lugar donde empezó, donde había despertado. Bueno, es muy largo, nada más una pizcacha. Está muy bien. Muchas gracias, Javier, y gracias por compartirnos parte de tu proceso creativo. Bien, ahora Gracias a ustedes. vamos con Yuri, no te veo. Bueno, en lo que pod ya listo, ya está. Yuri, ya te puedo ver, es que no te veía hace un ratito. Pues lo mismo, si nos puedes hablar un poquito de tu proceso creativo y un pedacito más de lo que nos quieras compartir, por favor. Ok, no, creo que el internet de Yuri otra vez está fallando. Entonces, pues vamos con Arturo. ¿Está bien, Arturo? Entonces lo mismo, si nos platicas de tu proceso creativo y nos compartes un poco más de tu libro, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Ahí saludos a los que están comentando. Qué bueno que nos están viendo. Y pues bueno, mi proceso creativo, fíjate que, para no hacerlo muy largo, yo, mi primera, digamos que, o sea, habilidad como escritor fue enfocarme en una historia. Por lo tanto, puedo comentarles que en mi experiencia, cuando escribo novela o cuento, es más estructurar y ser muy cuidadoso con cada detalle que se escribe. En ese caso, porque estás diseñando algo que en tu mente tienes que repasarlo demasiadas veces y que no quede un hueco que pueda hacer que todo el cuento, toda la novela se pueda hasta caer. O sea, no puedes repetir un diálogo, no puedes, digamos, ahondar en lo mismo 2 veces. Entonces tienes que ser muy cuidadoso. En mi caso, la primera novela que se llama 77, Los últimos recuerdos de una vida pasada, me tardé del 2004. Ya creo que algunos están muy jóvenes aquí, yo ya estoy un poco más mayor, podría decirse, y la terminé hasta casi 10 años después. Y no es una novela muy extensa, pero sí se lleva tiempo. Mi segunda novela, que se llama
Aurora, la chica que le disparó al sol, lleva un volumen desde el 2016 y le he estado avanzando, pero ahorita que me cayó lo de la poesía y los cuentos, pues bueno, le seguí por ese camino. Entonces, mi proceso creativo es más cuando hago un cuento o una novela, más de ser cuidadoso en la estructura, y cuando es algo poético o algún, usando metáforas y prosa poética, es más lo que uno siente o lo que piensa que pueda sentir de acuerdo al personaje que estás enfocando. Para complementar esto, les voy a leer algo que escribí para mi nuevo libro, que espero que, bueno, si les gusta, ahí me pueden seguir en Arturo Hernández Fuentes, en mi página. Y este se llama Cierra los ojos, y va de que me puse a pensar cuando, digo, a todos nos ha tocado y quizá algunos pasen por ese momento en donde no encuentras a alguien en una ciudad de millones de habitantes y no encuentras una pareja que realmente creas tú que puedes encontrar algo con ella. Y en este caso, el personaje de este cuento, prosa o como le quieran poner, pues se encuentra en esa situación que él únicamente encuentra a esa persona en sus sueños. Se llama Cierra los ojos, espero que les guste. No quiero despertar, es lo primero que piensa cuando abre los ojos. Las primeras horas no duelen tanto como las últimas, se dice a sí misma, creyendo que nadie le escucha. Está en la fila esperando canjear una vida que no conoce, pero sabe que se merece. Y sale a buscarla allá, donde se escuchan ruidos que algunos llaman canciones, en las que el ritmo no importa cuando la letra es poderosa. Lejos, en donde nadie pasa dos veces y de hacerlo se quedan solo una, para irse cuando sale el sol. No entiende de felicidad o tristeza, pero sigue soñando con alejarse de una de ellas, aunque sea por las noches, en las que su estrella favorita la ignora al no saber de su existencia. Cierra los ojos y viaja astralmente. Ha encontrado a alguien especial con el que baila hasta cansarse y ríe sin fingir, en donde todo es como lo imaginó. Juntos pasan 14 de febrero, cenas importantes y reuniones obligatorias, siempre agarrados de la mano. Es sincera y valiente, pero tiene miedo porque sabe que cuando menos lo espere, tendrá que abrir sus ojos de nuevo. Padrísimo, muchas gracias, Gracias. está muy lindo. Bueno, Gracias, gracias. Arturo, y gracias también por compartirnos tu proceso creativo. Y bueno, ya para ir cerrando, entonces vamos con Yuri. Yuri, por favor, si nos platicas de tu proceso y nos lees un pedacito de tu obra, por favor. Claro que sí, Ayari. Muchísimas gracias y de antemano una disculpa por estas fallas de la red. La tecnología no tiene palabra. No Pero te bueno. preocupes, esto nos pasa a todos. Sí, caray. Bueno, sobre el proceso creativo, digo, hay varias técnicas para escribir. Algunos te hablan, por ejemplo, de la técnica de la media hora. Yo, sinceramente, al igual que pues la mayoría de mis compañeros o casi todos, de acuerdo a los comentarios que nos comparten, es pues más que una técnica en sí. En realidad yo escribo cuando me siento inspirada, cuando me siento motivada, cuando siento como ese llamado, casi casi yo le digo el llamado de la pluma, que realmente tengo ese deseo de escribir y literal, o sea, puedo aventarme una hora más, o sea, no lo mido tanto por tiempo, sino simplemente me dejo fluir, pero sí me funcionan elementos alrededor, pues como para digamos, explayarme más, como por ejemplo también, igual, al igual que Ani, el tema de la música. A mí me encanta o me gusta mucho para escribir la música clásica, me gusta mucho escuchar este estilo de música y me hace entrar como en conexión, justamente. En temas de horario, también me funciona mejor en la mañana, pero tampoco es regla. La mayor parte de esta, mi primera obra, la escribí incluso en horas de madrugada. Yo soy, pues, de por sí me levanto muy temprano, o sea, a las 5 de la mañana ya estoy arriba, pero para el tema de escribir, muchos de los capítulos los escribí incluso 3 de la mañana, 4 de la mañana, y no era como tal que pusiera una alarma, sino yo creo que cuando estás escribiendo te llega ese momento en el que dices, híjole, es tanta la emoción que llegas a sentir por tu obra, que es prácticamente como un bebé que pues se está gestando, y es como estas ganas que de pronto te despiertan, o por ejemplo, cuando se te ocurre una idea, normalmente yo siempre cargo con una libreta, entonces soy mucho de tener siempre una libreta a la mano para escribir aquella idea que se me venga y no se me voy a olvidar, porque normalmente también ocurre que cuando estás dormido y de pronto te despiertas, no sé, al baño y te llega una idea,
no sé si les ha ocurrido, pero a mí sí bastante, al día siguiente de pronto ya no te acuerdas muy bien, entonces yo siempre la anoto, o de plano habían días en los que ya de pronto no podía conciliar el sueño por tantas ideas que me estaban llegando y prefería mejor escribir. Y por último, un elemento que me gustaría compartirles también como parte del proceso creativo, yo prefiero, bueno, soy de la vieja escuela, me veo más joven de lo que parezco, soy come años, pero no estoy tan chavita. Y bueno, cuando digo la vieja escuela es porque a mí me encanta leer más en libros impresos, no digitales, y al momento de escribir, digo, aunque hay muchas herramientas digitales y usamos computadora porque al final lo tienes que vaciar, pero durante el proceso prefiero escribir mil veces en libreta, a puño y letra, y después sí, pues ya retranscribir pues en mi computadora, desde luego. Entonces son como algunos elementos que les puedo compartir que a mí personalmente me han ayudado. Y bueno, ya por último, en el tema de, bueno, en mis redes, también en Facebook me pueden encontrar como Yuri Mendoza la Viajera. Y parte del capítulo que les voy a, o un extracto que les voy a leer, es el número 17, que se titula Madrid, la ciudad que me devolvió el alma. Me encontraba en el avión viajando hacia Cracovia, después de haber pasado 2 días y medio en Madrid, que realmente me robaron el alma y miles de suspiros. La capital española me había fascinado porque me encontré con un país tan afín al mío, con gente tan abierta y cálida como a la que yo estoy acostumbrada. Lo que me había llenado de vida en el tiempo que estuve, y además pude ver nuevamente el sol, lo cual fue algo maravilloso. Simplemente había sido como volver a nacer después de dejar Dublín, que a decir verdad no lo extrañaba en absoluto. Disfrutar los rayitos de sol, encontrar sonrisas, gente amable y calidez en las personas, y no se diga, escuchar mi propio idioma me devolvió la vida. España tiene su magia y un encanto especial, un no sé qué, no sé cómo, que me generaba el deseo de quedarme por más tiempo. Pero este era tan solo el inicio de una gira que duraría aproximadamente 3 meses, y en ese momento iba a visitar a una gran amiga que conocí en el 2006 durante un campamento en Helsinki, como parte de un intercambio cultural del Club de Leones al que pertenecía cuando era universitaria. Ella se llama Bárbara y por aquellos años, cuando éramos adolescentes, fuimos muy cercanas y unidas, así que la recuerdo siempre con gran cariño. Yo tenía 18 años y ahora tengo 33. Han pasado 3 lustros y desde entonces no nos hemos vuelto a ver físicamente, aunque hemos seguido en contacto por diferentes medios. Por ello, creo que este reencuentro será sin duda muy especial y uno de los más esperados durante mi ruta. Barbie, como yo le llamo de cariño, tiene a una bebita que dice es su mini-mi. Mi amiga es un encanto y estoy segura que nos esperan unos días sensacionales, pero de ello ya les contaré en el capítulo de Cracovia. Ahora, volviendo a mi estadía en Madrid, primera parte, sí, habrá una segunda y una tercera. La segunda sucederá cuando haya completado gran parte de mi gira por Europa y una vez que vuelva de Milán el próximo 2 de abril. Y la tercera será tras la culminación de mi viaje y mi regreso de Marrakech el 22 de abril. Bueno, pues debo decir que he disfrutado bastante, adaptándome con mucha facilidad, y es que realmente me siento como en casa, por fin, como un pez en el agua. Comencé el primer día dejando mi equipaje de forma momentánea en casa de Lucy, quien es hija de Lupita, una maravillosa mujer para quien trabajé hace 12 años, quien confió en mí y me impulsó profesionalmente. Después me fui a un walking tour por Madrid, pues ya saben que es una de las cosas que suelo hacer, sobre todo en cuanto llego a un lugar. Me gusta hacerlo así porque me resulta más fácil para ubicarme y elegir, de acuerdo a mis gustos, qué actividades puedo realizar el resto de mi tiempo. Ese día me había sentido tan cansada que, después de terminar mi recorrido y de ir a comer unas buenas tapas y un exquisito albariño al mercado de San Miguel, decidí ir a darme un baño al Hostal Mola, y sí que mola, donde había reservado para después dormir y recargar batería para el día siguiente. Hasta ahí me voy a quedar, chicos, no lo voy a leer todo por temas de tiempo. Y para ir cerrando, pero bueno, ese es parte de uno de los capítulos. Muchísimas gracias a todos y de verdad que maravilloso escuchar a escritores pues independientes que vamos empezando, o como por ejemplo Arturo, ya tienen más obras en el camino, pero es un gusto coincidir y mucho éxito para todos, y gracias a Yari y José Miguel por este espacio y por esta gran iniciativa. Ay, no, qué linda, gracias a ti. Pues bueno, ya para cerrar, chicos, ¿les parece que nos compartan cómo los podemos encontrar en redes sociales? Y si les pueden dar un consejo a aquellos que, por ejemplo, todavía no escriben o ya están escribiendo, ¿qué les podrían aconsejar en este mundo de las letras? Igual vamos en el orden inicial. Ani, si nos puedes contar, por favor, ¿cómo te encontramos en redes? Hola, a mí me encuentran como @AniPriego.
23, todo con I latina, Anipriego 23. Estoy en Facebook, en TikTok e Instagram. Subo videos todos los días. En cuanto al consejo, pues yo diría vive, porque a partir de esas experiencias tú puedes sacar muchas ideas, observa a las personas, déjate influenciar por el cine, por la música, por otros libros para aprender, ¿no? ¡Qué buen consejo! Tienes toda la razón. Muchas gracias, Ani. Y pues vamos con Javier. ¿Cómo te encontramos en redes y si les puedes dar un consejo a nuestros escritores o quienes empiezan a escribir? Sí, claro, gracias por la oportunidad. En Facebook como El Gorrión Pasajero. Y pues qué consejo, que escriba lo que les gusta, lo que le inspire. Al final y al cabo, siempre va a haber alguien a quien les guste nuestra escritura. Hay gustos para todos, entonces siempre va a haber alguien quien nos pueda seguir y les guste lo que hacemos. Pero más que alguien que a otros les guste, escriban lo que realmente a cada persona nos guste. Eso nos hace, pues, felices. Digo, a mí me hace feliz, me hace vivir contento. Entonces, como dice Diego, hay que vivir y disfrutar la vida. Muchas gracias, Javier. Y sí, tienes razón. Primero nos tiene que gustar a nosotros y ya después vemos si les gusta a los demás, que usualmente sí pasa. Muchas gracias. Y pues vamos con Arturo. Tus redes, por favor. Bueno, ahí a mí me pueden encontrar como Arturo Hernández Fuentes. Si le ponen en Google y ponen Arturo Hernández Fuentes, les sale ahí bastante información. Creo que estoy ahorita checando en TikTok, que lo uso no para hacer mímica y bailar medio raro, lo uso más que nada para complementar algo de la literatura. Pueden encontrarme como AHF-077, al igual en Instagram también me pueden encontrar de esa manera, y Facebook es la que se actualiza creo que un poco más, con que pongan en el buscador Arturo Hernández Fuentes, les tiene que salir ahí la página. Y sobre el consejo, bueno, creo que no por ponerme yo de ejemplo, pero yo escribía en los camiones cuando iba a la escuela, algo que según yo iba a hacer una película, pero ese algo lo terminé presentando en otras partes, ya como un libro. Entonces todo empieza desde el momento que agarramos una pluma, un lápiz, o en este caso ahora con la tecnología, que agarran su celular y empiezan a escribir algo que, como dicen los compañeros, puede gustarles a los demás. Hay una infinita posibilidad de gente a la que le puede gustar nuestro trabajo. Compartan y sigan buscando espacios como este para que puedan compartir su material. Creo que ese es mi mejor consejo que puedo darles. Muchas gracias, Arturo. Un buen consejo también. Siempre tener a la mano en qué escribir. Y ahora es más fácil, ¿no? Tenemos el teléfono, yo a veces les digo, y si no tienes cómo escribir, audios. Exacto, ahí sí, notas de audio. Exacto. Muchas gracias, Arturo. Y pues terminamos contigo, Yuri. ¿Cómo te encontramos en redes? Y si nos puedes dar un consejo, por favor. Claro, bueno, en Instagram me encuentran como Soy la Viajera, en Facebook estoy como Yuri Mendoza la Viajera, y recientemente me acabo de estrenar en TikTok. No van a encontrar tanto contenido porque apenas lo estrené, pero estoy como Yuri Mendoza Viajera en TikTok. Y la website, creo que ya la mencioné, soylaviajera.com. Y bueno, pues el consejo que yo les doy, yo les diría: atrévete y suelta el miedo. Esas dos frases, atrévete y suelta el miedo, de verdad, porque yo creo que el miedo en la escritura y en la vida, cualquier cosa que tú quieras hacer, pero si sientes miedo, es justo esta barrera, este muro, esta limitante que de pronto nos impide dar el siguiente paso, porque a veces decimos no soy lo suficientemente capaz, porque que llegue el síndrome del impostor en el que nunca crees que estás lo suficientemente preparado para hacer tal cual cosa. Entonces yo te diría, suelta el miedo, atrévete. Específicamente en el tema de escribir, yo estoy convencida que todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un mensaje muy valioso que transmitir, y estoy segura que tú también lo tienes, así que no nos imaginamos a veces las vidas que podemos tocar, lo que podemos inspirar a través de contar esta historia que tenemos, que simplemente hay que darle forma. Entonces yo les dejaría con eso: atreverse, soltar el miedo y pues total, si nos equivocamos no pasa nada, tenemos pues
más oportunidades o en el camino nos podemos ir puliendo, pero es simplemente animarte a dar el paso y bueno, ya lo demás se va construyendo. Muchas gracias, Yuri. Pues bueno, vamos a dar por terminada nuestra transmisión. Les agradezco mucho aquí a nuestros escritores por haberse tomado un tiempo en viernes para quedarse aquí a compartir parte de su obra. Y pues a ustedes también allá en casita o si están en el trabajo o en el coche, gracias también por vernos y escucharnos. Y les invito nuevamente a bajar nuestra aplicación de Escritores Mexicanos Independientes, es gratuita, está muy padre. Y pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí y pues nos vemos en una siguiente transmisión, de Facebook Live. Ahí les estaremos informando cuándo y dónde, así como nuestros eventos presenciales. Cuídense mucho y muchas gracias a nuestros escritores. Gracias, hasta luego. Adiós, chicos. Chao.